nuestro mensaje es que México debe reconocerse como un país de mucha diversidad, de 60 diferentes idiomas, de gente de diferentes regiones del país que han sido olvidados, si no abandonados. Entonces nosotros empezamos a trabajar en esto. Desde el levantamiento zapatista, el tema indígena estaba en la agenda nacional y había una preocupación nacional por tratar de mejorar las condiciones de los grupos indígenas, y era claro que la propuesta de la Fundación FOR pues tendía y se orientaba a hacer una mejoría de las condiciones de los indígenas. La educación de posgrado para los indígenas es un tema desatendido, que crea una carencia de recursos humanos formados al más alto nivel educativo, que afecta no solo a los pueblos originarios de nuestro país, sino a la sociedad, a nuestra sociedad en su conjunto. Pienso que la cooperación internacional, específicamente en programas de becas, es muy importante, porque en los programas de becas estamos potencializando al capital humano. Ya habíamos decidido que ya tenemos una alianza de tres partes: la Fundación Ford, CIESAS dando liderazgo, y la parte de AI dando administración del programa. Y conjuntamente trabajamos en la promoción del programa. De este trabajo conjunto para la realización del IFP, tiene sus características particulares. Fue de mucha más larga data, además así se planeó, y esto creo que muestra otra faceta de las relaciones que podemos tener instituciones académicas mexicanas, latinoamericanas, con una fundación como la Fundación Ford, porque es cuando se ven resultados. Ninguna de las partes sentía que tenía capacidad de lograr todo por sí mismo. Nosotros en la Fundación Ford tuvimos buenas ideas, tuvimos financiamiento, pero no tuvimos el arraigo institucional que tenía CIESAS, por ejemplo. Ese es lo más importante. No tenía la experiencia de ahí a administrar becas. Entonces era un tipo de matrimonio de tres partes, en donde todos sentimos que estamos saliendo ganando de la relación, la intercomunicación entre nosotros. Este programa se propuso como parte de el esquema internacional más amplio del que forma parte, atender un tema central, que fue impulsar el acceso, abrir oportunidades educativas de calidad para sectores sociales en desventaja. Por esa vía, fortalecer también el desarrollo comunitario. Y un tercer elemento fue fortalecer la formación de liderazgos con un fuerte compromiso social. Un programa interesante, porque no era de estos programas de miles de millones de pesos para miles o cientos de grupos indígenas, sino que era un programa muy focalizado para preparar cuadros indígenas, profesionales indígenas, que pudieran asumir las responsabilidades de sus comunidades, ¿no? Entonces, un programa de esta naturaleza pues representaba un reto muy particular. Estamos en el centro de San Marcos Tlacoyalco, mi comunidad, es comunidad Ngiwa, Popoloca. Aquí nosotros tenemos muchos problemas, pero uno de los problemas latentes que siempre hemos tenido históricamente, el agua, porque ser una zona semiárida, no tenemos aguas superficiales, se carece de mucho de agua.
Entonces yo nada que está chanda cara no ni nada que sienta. Que ya hay una chinta y ya nada que lo chanda me chanda ya. Está chanda estenda ya, cara anda ya, si ya, tu anda ya. Entonces, oye, tú no. Entonces, si tienes que hacer las cosas que. Tío, lástima, anda, anda, te iba y te anda ya, te iba y te iba y te iba y te iba. Que tú echas ya, te iba y te iba y te iba. Me ha dado un chifa che para que. Va que junta. Básicamente lo que yo toco en la tesis, por ejemplo, es el tema del jagüey. El jagüey es un elemento ordenador del territorio que se ha venido utilizando desde miles de años atrás y que ha servido para conservar las formas de vida dentro de estas comunidades. ¿Por qué es importante? Al final de cuentas, este conocimiento de milenario que se ha heredado viene pasando por los problemas actuales. Lo que vemos hoy día, por ejemplo, la escasez de agua, esa desorganización de la sociedad que se va fragmentando poco a poco, que falta esa cohesión. La organización dentro de la comunidad es muy importante. Pero, ¿qué es lo que va a distinguir el jagüey con cualquier otro depósito de agua? Lo que lo va a distinguir es la cosmovisión de la gente, de cómo se organiza. Dentro de este proceso, ellos van colocando elementos simbólicos. Y esos elementos simbólicos los podemos observar al centro y a la entrada. Esas cruces simbolizan un ser protector. Está viendo hacia lo que es la salida del sol, porque eso es, hay una conexión con toda la parte del universo. Que está muy sincretizado con la religión católica el tema de la Santa Cruz. Pero dentro de lo que es la tradición mesoamericana, esto simboliza el inicio de lo que es la temporada de lluvias y lo que es el inicio de la siembra del maíz. Hay un proceso de transformación de estos sistemas tradicionales. No están peleados con lo moderno, para nada. De pensar en cómo reutilizarlos, cómo adaptarlos a las situaciones actuales. Obras como los parques que se han diseñado en San Marcos o los puentes que han conectado a las comunidades indígenas como en el caso de San Francisco y San Martín. Esas son obras realmente muy valiosas dentro de este proceso. Porque también se tiene la confianza, ¿no?, de que sí se puede, pero sí se puede con resultados. Y que se ve reflejado cómo poco a poco poniendo esos granos de lo que tú puedes aportar, puedes generar estos diseños que se van adaptando a lo moderno, utilizando estos sistemas, y que tú puedes ir recogiendo, ¿no?, estos conocimientos tradicionales, empujarlos, traerlos al presente y cómo tú los puedes ir empujando, ¿no?, hacia más adelante y que se puedan ir utilizando en un futuro de corto y de largo plazo. Sí, el hecho de tener aquí a la gente de la comunidad como tal ha servido muchísimo porque servimos como mediadores, además de gestores. Se ha venido desde abajo, ¿no?, que se ha trabajado como, como personas indígenas que han pasado por muchos, muchas necesidades. Entonces, ahí está el punto, yo creo, en el cual existe el propósito de reivindicarse, de buscar cosas mejores, tener un propósito, pero también tener como esa capacidad de equidad, de no solo dar en la comunidad, sino que de demostrar la capacidad que se tiene como personas indígenas, estar al frente de este proceso de gestión y se trabaja en eso todos los días.
es muy importante, porque al final de cuentas, en el camino de la búsqueda del bienestar, nosotros tenemos que participar dentro de estos procesos de toma de decisiones. Pero también es muy importante estar preparados. Hay que llegar a ese punto en el cual nosotros como indígenas tenemos ese conocimiento tradicional heredado, utilizarlo dentro de este enfoque de lo que es la educación, ¿no? De cómo nosotros podemos ir trabajando de la mano de generar una sociedad más equitativa, más equilibrada, sin tener mucha discriminación por el hecho de ser indígenas, ¿no? La formación educativa de los indígenas en nuestro país ha estado caracterizada por una profunda desigualdad y también por una profunda inequidad. Con solo mencionar un dato de los niños que ingresan a primaria, por ejemplo, de cada 100 niños que ingresan a primaria que viven en territorios indígenas, solo 4 llegan a culminar la secundaria. Y esto tiene que ver con razones tanto de calidad como de ofrecimiento de los servicios educativos. En muchas ocasiones las escuelas están lejos, en otras ocasiones los sistemas son muy rígidos y eso provoca un fracaso escolar, provoca la deserción, provoca que los niños, las niñas especialmente, salgan de la escuela muy rápido. Este programa era congruente con la misión y la visión de la institución desde sus orígenes, pero abordaba una escala distinta. En este caso era formar a profesionales de origen indígena a nivel posgrado, lo cual ya implica el traer una licenciatura, y hacerlo en posgrados no solo nacionales, sino también fuera de este país y en algunos casos en lenguas distintas, no solo a la lengua original de este indígena, sino a la lengua nacional. Es un programa diferente porque en su diseño ha considerado de manera integral problemáticas que se han atendido de manera desarticulada. El problema del acceso, el problema de la permanencia, el problema del egreso, incluso más allá de ellos, hacer un trabajo de seguimiento con los exbecarios una vez que han concluido sus estudios y que regresan a sus comunidades. Tuvimos la fortuna de poder contar con el dinero en tiempo y forma, porque sabemos que en muchas ocasiones esto no ocurre. Esto es algo que realmente nos ayudó mucho. De la mano de los recursos que puso la Fundación Ford en esto, un financiamiento de largo plazo que permitió al equipo de trabajo concentrar sus energías y su atención en la mejora de las actividades y de los procesos, los procedimientos de atención a los becarios. Conocimiento de dónde estaban indígenas con estudios de licenciatura no existía. Entonces, uno de los principales retos fue identificar dónde estaban los potenciales candidatos a la beca, identificar a mujeres también interesadas en realizar estudios de posgrado. El interés es que haya habido un trabajo previo con las comunidades a las que pertenecen. Y que sus estudios de posgrado estuvieran vinculados, su interés de realizar estudios de posgrado estuvieran vinculados a ese desarrollo de los pueblos indígenas. ¿Por qué quiere estudiarlo y qué tan clara es la idea? Y sobre todo, no solo por qué estudiarlo, sino qué va a hacer después. O sea, hay un elemento allí sobre el futuro. Thank you.
Soy Susana del Carmen Boló Martínez. Yo soy indígena del grupo étnico Tzotzil. Soy nutrióloga de profesión y tengo una maestría en desarrollo rural. Y aquí el problema de los niños con desnutrición es que muchas veces no se tiene el conocimiento de que los niños necesitan consumir posiblemente menos cantidades, pero más veces al día. Puede ser que pasen horas, muchas horas sin consumir ningún alimento, lleguen a casa y pues comen lo que encuentran, por supuesto. Pero el punto acá es que muchas veces lo que comen no es suficiente. Y a veces puede ser que no sea suficiente ni siquiera en calidad. Y si sumamos esto todos los días durante un periodo, ese niño va a llegar a un estado de desnutrición, que puede ser moderada, leve o severa. Entonces, hay que considerar eso. También lo que más me preocupa es que al final de cuentas termina siendo un hábito. Y un hábito es muy difícil de cambiar. Bueno, para mi trabajo a veces es necesario irme a vivir con la gente, con la familia. Y para mí es un gusto, de verdad, porque es compartir la vida cotidiana de ellos. Es empezar a entender cuál es la verdadera realidad o la preocupación o la tristeza que tienen. Porque muchas veces no es que no quieran un cambio en sus vidas, lo quieren, pero a veces no pueden. Entonces la única forma de entenderlo es estar ahí. Y justamente si la madre a veces no tiene como alternativas suficientes para poder hacerlo, quizás no tenga los alimentos suficientes, quizás no tenga los conocimientos para preparar alimentos, o no conoce o puede detectar signos de desnutrición en sus hijos, no puede hacer mucho. Entonces tenemos que también orientar ciertos programas o ciertas acciones para fortalecer las capacidades en las mujeres. Cuando hemos entendido, o más bien hemos ubicado la problemática de una región, lo más importante es primero darla a conocer con el resto de la población. Entonces necesitamos primero tener un proceso de sensibilización, donde podemos hacer visible ese problema. Posteriormente ya hacer planes de acción en conjunto para empezar a hacer cambios. Lo más importante aquí es generar que la propia familia produzca en la medida que pueda sus alimentos en casa, teniendo frutas, árboles frutales, sembrando hortalizas o teniendo, en este caso, aves para la producción de huevo y carne. Entonces, eso es como lo ideal. El tema de la pobreza es como muy complejo en realidad, ¿no? Pero si todos trabajamos en conjunto, si todos de verdad somos sensibles a esta realidad, podemos lograr cosas, ¿no? O sea, yo soy una profesional de la salud que está preocupada por un aspecto en específico, pero hay muchas áreas de estudio, muchas áreas de aplicación que se deben trabajar en conjunto. Uno de los problemas más graves es que insisten en dividir cada uno de las problemáticas y no la ven en conjunto. Y se tiene que ver en conjunto y se tiene que escuchar a la gente, a la población. Aunque se dice supuestamente que se hacen diagnósticos para saber qué es lo que pasa, la realidad es que no es así. Todos los programas se manejan de manera conveniente, pero nunca para ayudar al pueblo. Es que no solo es como la necesidad, es un derecho. Nosotros tenemos el derecho a la educación y el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. No hay que hacer distinciones. Todos somos seres humanos. Hemos crecido en contextos distintos. Sin embargo, parece que hay personas que insisten en hacer diferencias. Yo tuve esa fortuna y la oportunidad que me dio tanto CIESAS como la Fundación Ford a través de su beca ha sido maravillosa, porque ha sido una experiencia y no solo profesional, académica, sino personal, que me ha llenado muchísimo. Incluso siento ahora que tengo como más ánimo, como que las redes se han ampliado. Pudimos
seleccionar instituciones de alta calidad para estos becarios y también expandir la oferta. Pues hay varios retos. El primero ha sido la búsqueda de programas. La oferta de posgrado de calidad, realmente de calidad, no es tan grande como se piensa. Otro reto importante es el trabajo mismo con los becarios, el manejo de expectativas con ellos. Pues precisamente como no conocen la oferta y no tienen experiencia en posgrado, a veces esperan mucho. Ellos quisieran que les presentáramos una lista de 15 probabilidades o 15 programas donde pudieran presentar admisión, ¿no? O que les interesara. Y no puede ser tan fácil hacer esas elecciones. Por eso pienso que sí necesitan un apoyo y posteriormente durante todos sus estudios ir a otro país, ir monitoreando cómo se han ajustado, qué tipo de tutorías académicas o de lenguaje o de incluso culturales podrían necesitar. Entonces, de alguna manera nosotros somos su apoyo los primeros meses, los primeros tres meses de la beca de estudios, que es el periodo más difícil de adaptación, es cuando más trabajo hay, porque es cuando más mensajes llegan y hay que estar animando y motivando y no te puedes regresar. Algunos dicen, ya me voy de vuelta, y es, no puedes. Estos cursos de regulación académica lo que permitieron fueron dos cosas básicamente. Una fue que todos los becarios fueron aceptados en un posgrado y la otra fue que durante sus posgrados, al no distraerse en aprender o en perfeccionar estas materias, lograron terminar con éxito sus posgrados, se concentraron en las materias que se tenían que concentrar. Implementamos talleres, cursos que fortalecieran sus habilidades, sus conocimientos. Entre ellos estaba el procuración de fondos, presentación ante cámaras, redacción, cómo escribir artículos, Contraloría Ciudadana, que estaban relacionados justo con su quehacer cotidiano, con sus necesidades propias, ¿no? Es para facilitarles la reinserción laboral, dándoles visibilidad. Son chavos que tienen muchísima experiencia, pero no se les conoce en el mundo académico. Entonces, trabajamos con la revista Aquí Estamos, donde ellos escriben acerca de los temas que ellos conocen, porque además tienen el plus de que ellos viven dentro del problema, ¿no? En estos momentos nos encontramos donde está el mural y precisamente estamos aquí para platicar un poco sobre la noción de Wehinkagen, que es la noción mije de educación. Y esta pintura representa muy bien, habla muy bien de lo que es la vida mije y de lo que es el despertar, el brotar, el desatar de la gente. Pero también, y eso es fundamental, con los elementos y fenómenos de la tierra naturaleza. Ahí fundamentalmente está el trabajo. Nosotros diríamos en lengua mije, en la variante de Tlahuitoltepec, Tungpuk. Y el trabajo es fundamental para el aprendizaje, para la educación. Por eso, en esta propuesta, en esta reflexión de la educación mije, el asunto central es la acción y el trabajo.
estar aquí y en un espacio como la radio, y esa es la lucha cotidiana en la radio que tratamos de hacer, es mostrarnos primero a nosotros mismos que hay posibilidades de usar herramientas como la radio para poder difundir lo que somos y convencernos de que nuestra lengua, nuestra cultura, tiene un valor igual como otras culturas. El proceso de la educación en los pueblos y comunidades indígenas ha sido un proceso difícil, excluyente y absorbente y racista. Eso ha permitido que se segregue a los pueblos indígenas o que se excluyan o se incluyan al proceso de educación, pero dejando de ser lo que eres, ¿no? Nosotros como profesores de Tlahuitoltepec estamos impulsando una educación indígena desde los indígenas con principios filosóficos, pedagógicos del pueblo mije. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, aquí privilegiamos la escritura y lectura de la lengua mije. Es también la producción de material didáctico que tiene que ver con las actividades económicas, sociales y culturales de esta comunidad. Ya en las asambleas, en las fiestas, cuando estamos caminando, cuando estamos platicando. Ya en las aulas o fuera de las aulas, que me gustaría que fuera más fuera de las aulas que en las aulas, porque ahí es donde nosotros pues nos encontramos con la, digamos, con la problemática real. Buscar un estudio de maestría tiene que ver con un proceso de creerse uno mismo, ¿no? De que hay posibilidades, ¿no? De que no, nosotros tendemos la misma inteligencia, la misma capacidad de reflexionar, de analizar y estar en escuelas de alta calidad. El problema ha sido estructural, que no se puede llegar a eso tan fácil, pero mucha gente durante este proceso de las becas de la Fundación Ford ha demostrado que tiene capacidades, son grandes científicos, son gente que está involucrada en procesos sociales, y eso es como decir, yo puedo. La beca me permitió moverme más en las gestiones con el gobierno federal, con alianzas con otras organizaciones nacionales, como AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Es una construcción desde hace 11 años que venimos haciendo como radio, fortaleciendo hoy a radios a nivel nacional. Eso nos ha permitido como mantener lo que somos hoy, ¿no? Pienso que en el caso mexicano es más apropiado hablar de la noción pluricultural que de la noción multicultural, mientras que la multiculturalidad solamente nos informa de la presencia de muchas culturas. La pluriculturalidad tiene que ver con la convivencia de esas culturas. Eso yo creo que es la diferencia fundamental. La utopía que perseguimos aquí es que el mundo es diverso y hay que vivirlo desde esa perspectiva, dentro de la diversidad, y por eso estamos aquí. Tenemos como tarea dignificar esta palabra, dignificar esta forma de vida, mostrar al mundo, mostrar a otras partes del mundo lo que somos y lo que hacemos y cómo vivimos en estos espacios locales, que si bien es cierto, no es para transformar el mundo, pero en el mundo donde me tocó vivir, hay que transformarlo. Creo que todos estos esfuerzos relacionados con disminuir la desigualdad deben continuarse y deben reforzarse, y por diferentes vías. La Fundación Ford, Jean Dassin y el coordinador en México, David Navarrete, se deben sentir muy orgullosos de haber aceptado este reto y de llegar a buenos resultados, a tal grado que ahora tenemos un hijito que se llama Provepi, que está caminando por el mismo buen camino. Hemos logrado estos objetivos. Tenemos 223 mujeres y hombres indígenas de distintas etnias del país
de distintos estados que, habiendo concluido sus estudios de maestría y doctorado, actualmente se encuentran involucrados en un trabajo directo de beneficio a los grupos de los que ellos proceden. Hasta compañeros, chicos, ex-becarios que tienen sus asociaciones ya creadas, muy formalizadas, funcionando, ¿no?, para sus comunidades, gracias a un posgrado, ¿no? Nuestras experiencias, nuestras mejores prácticas y los recursos que tenemos. Y ha sido todo un honor porque me han enseñado muchísimo toda esta parte del esfuerzo, esta visión comunitaria que tienen. Y bueno, el poder, ahora me gustaría ir a visitarlos a cada uno a su lugar. A mí me enriqueció mucho el oír sus propias experiencias, el escucharlos. Ver cómo se pueden lograr los sueños si uno tiene más o menos claro qué es lo que quiere y si uno lucha por ellos. Yo estoy segura que ellos van a impulsar a las nuevas generaciones. Esas personas nos pueden ayudar en resolver problemas que sin ellos no podemos resolver. Sin programa no hay becarios, pero también nosotros sin esos talentos y esa gente tan comprometida con su propio desarrollo y con el de sus grupos de pertenencia, no habríamos llegado a donde llegamos. Sueño para el mundo, un mundo mejor donde se respeten, donde se escuchen las diferentes voces de las personas, de los pueblos, de los distintos pueblos. En ese sentido, nosotros estaremos abonando para tener una vida feliz y una vida digna. Retirarte de esto es como retirarte de la batalla, ¿no? Es como decir, ya aquí no hay nada, no hay oportunidades, ya hay que irse, ¿no? ¿Dónde están las oportunidades? Yo creo que hay que quedarse, hay que buscar, hay que generar las oportunidades para las futuras generaciones. Llenar nuestra identidad, nuestro orgullo de que nuestros abuelos aguantaron 500 años. ¿Y por qué nosotros no podemos resignificar hoy y seguir existiendo? Yo a veces me veo solo como una mano más, como aporto mi granito de arena, quiero aportar mis conocimientos, y no solo mis conocimientos, mi corazón también. Es como compartir con el resto de la gente lo poco, lo mucho que yo sé. Si yo tuve la oportunidad de ir tan lejos, pues ¿cómo no lo voy a compartir? Al contrario, a mí me gustaría que más personas tengan esa oportunidad.